Nosotros sabemos que hacemos las ofrendas para la lluvia, que vamos a los cerros. Esto hacemos cada año. Cada año. La danza y la música siempre están presentes en todas las ceremonias rituales. Entre los macizos montañosos y los pequeños valles de la majestuosa Sierra Madre del Sur, localizada en la región centro del estado de Guerrero, cada 24 de junio, los pobladores de Acatlán, del náhuatl Acatl Carrizo, Itlán Lugar, acuden puntual a su cita con un ciclo vital, el ciclo agrícola. Cuenta la tradición popular que el antiguo dios Tláloc tomó la figura de San Juan para que su veneración perdurara por siempre en una fecha cercana al solsticio de verano. Así, incansablemente, los habitantes organizan con fervor y respeto una serie de procesiones, danzas y ofrendas para estrechar la dualidad tierra-lluvia. Esta festividad se prolonga por varios días e inicia de forma magistral con la procesión de chivos. Moros y apaches. Todos portan orgullosos sus trajes regionales. Las ácatas lucen sus faldas largas finamente bordadas. Sus largas trenzas adornadas con vivos colores hacen lucir aún más su destacada presencia. La policromía del vestuario, que va del telar a la festividad, irrumpe de manera pintoresca el profundo sentido patronal. A lo largo de diferentes generaciones, los músicos utilizan como instrumentos musicales quijadas de burro y cajas de madera. Para emitir sonidos dedicados a la naturaleza, raspan un palo contra la quijada y acompañan con los golpes para no perder el ritmo. Serpenteando las calles, los chivos hacen su aparición con sus máscaras de madera y otros materiales pintadas de diversos colores. Sobresalen sus cuernos, cubiertos de flores de papel y listones. Sus faldas llegan hasta las rodillas para dejar al descubierto sus pasos de baile. El sentimiento popular, la variedad de ritmos y el colorido de los vestidos derrochan un simbolismo espiritual que son el preámbulo del florecimiento de la riqueza más invaluable para los indígenas nahuas, la Madre Tierra. Porque es la tierra que los ve nacer, les da el sustento cotidiano y les permite renacer hacia los cuatro puntos cardinales. Las adopciones culturales no escapan de ningún lugar. A cualquier punto llegan, hasta en los poblados más alejados. Es como un crisol que funde el devenir de otras épocas, con detalles de actualidad. Estos detalles no impiden que se realice el acercamiento entre los seres del cielo y los de la tierra. La comunicación con todos los seres del universo prehispánico se presenta enraizadamente. En algunas de las danzas indígenas, como en la del chivo, se imitan los movimientos de los animales, quizá porque son los que han mantenido una relación intrínseca que se refleja en cada paso, cada movimiento del cuerpo, cada expresión. Es así como una creencia compartida se convierte en realidad para que los chivos puedan bailar al compás de los tambores, violines, las quijadas y flautas.